Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos otro día más a The Sinking City. Ahora vamos a retomar la historia. Como les digo siempre, si lo agarran empezado, si es el primer capítulo que están viendo, les voy a dejar un enlace en la parte de arriba como para que sigan la continuidad de la historia. Bueno, donde lo habíamos quedado en el episodio anterior. Habíamos ido al muelle, ¿sí? A ver el tema de un barco, ¿sí? El Titania, si no me equivoco. A ver. Vamos al cuaderno. Sander, puerto. Perfecto. Sí, el capitán Sanders. Sí, se habían peleado los marinos en el puerto después que habían visto esas cosas extrañas. Pues se pusieron así como un... Como le agarra la paranoia, la locura, y se pelearon entre todos y uno de ellos le tira a este capitán Sanders, le tira un hachazo y se lo clava en el hombro. Mueren todos, ¿sí? En esa pelea mueren todos y nos enteramos que este capitán Sanders está buscando un lugar donde curar su hombro. En teoría, todo indica que estaría en el hospital, así que bueno, vamos a hacer un viaje rápido para el hospital. Y así retomamos la historia. Si lo quieren más detallado, como les dije anteriormente, les voy a dejar el enlace para que vayan al capítulo anterior. Bien. Acá que tenemos. Tenemos la parte de inventario, que esto no lo habíamos visto. ¿Sí? Acá en el inventario tenemos las armas. Tenemos los botiquines que podemos fabricar. Esta es como si fuera la parte de crafteo. ¿Sí? Vamos a fabricar. Ahí está, tenemos un botiquín. Esto no lo vamos a... Por ahora lo vamos a dejar así. Vamos a fabricar balas. ¿Sí? De... Esta. Vamos a aprovechar. Hacer 15 balas. Y vamos a hacer también de esta. No podemos fabricar más de esta. Y de esta. Ahí está, ya no podemos fabricar más. Bien. Mapa. Entonces, acá es donde fuimos a ver todo el tema del muelle. Así que ahora tendríamos que ir a... Como dije... Al... No, departamento de policía no. Al hospital. Que el hospital está acá. Perfecto. Vamos a poner una marca. Acá, en la de Sanders. ¿Sí? Que está herido en el hombro. Que en teoría tendría que estar ahí en la clínica. Así que vamos a hacer un viaje rápido. Acá, ¿sí? Que tenemos, estamos justo en la cabina. Así llegamos acá más rápido, sí. Bien, mantenemos pulsado el espacio. Y viajamos rápido hacia el sector del hospital. Ya el hospital ya lo habíamos visto en el capítulo anterior, que hicimos una recorrida por todo el hospital a ver si podíamos encontrar algo. Ahora en este momento, bueno, ya tenemos que es parte de la misión, así que veremos qué encontramos más. Vamos a también a descubrir si los objetos se respawnean, ¿sí? Si es que ya una vez que pasamos y recorrimos y levantamos todos los objetos, vamos a ver si vuelven a aparecer o no. Ya tenemos un hotel acá adelante. Bueno, tendríamos que ir al bote, pero para el otro lado. Para el otro lado. Ahí está. Porque tenemos que seguir todo derecho por Old Colony. Tenemos que hacer en la primera, en la segunda. Sí, en la segunda cuadra tendríamos que doblar a la izquierda. Bueno, acá tenemos una zona infestada. Todavía como se ve hay unos pequeños detalles
de gráficos, ¿sí? Como que hay un par de tirones o cosas que se respawnean muy de golpe. Pero bueno, ¿ves? Aquí se acaba de caer uno que estaba pescando en el muelle. Son cosas que irán corrigiendo seguramente en el transcurso de las nuevas actualizaciones. El motor del juego es el Unreal, ¿sí? Estos bichos raros. Bueno, tendremos que ir a buscar. Tenemos que buscar la clínica, a ver. Si estamos bien orientados, tenemos que doblar para este lado, ¿sí? Mira, acá aparentemente hay otra cabina telefónica, que eso lo que nos va a permitir es hacer viajes rápidos. Me lo está acá marcando en la brújula, así que vamos a ir a descubrirla. Creo que esto no lo habíamos descubierto. Ahí está, ya está. Descubrimos el punto de viaje rápido. Eso nos va a facilitar las cosas. Está bueno que vayamos descubriendo esto. Bien, vamos a la clínica, que está para atrás. Pasamos. Vamos a sacar la linterna. I'm looking for a man. Just checked in. Cut up pretty bad. I've got a trauma unit full of patients like that, sir. Bueno, alguna con herida en el hombro. Claro. Okay. This might ring a bell. My guy has a deep axe wound in his shoulder. Sir, I really don't have time for rifling through paperwork. But you're welcome to take a look at our archives if it means that much to you. It looks like hard work in these conditions. You need a hand? Well, yes, actually. But it may result in close contact with the wilds. Is that going to be a problem? Bueno, no me da miedo. I'm prepared to face men and beasts alike. Count me in. Ah, I can see it in your eyes. Well, I have taken it upon myself to study the wild beasts, but need more data to confirm two of my hypotheses. One concerns the multi-handed creatures, and the other, the vomiting humanoids. Eso ya lo vimos, found out about the multi-handed beasts. One of my patients saw them in his nightmares before the flood. I can't visit him, but he must know something. Here's his address. Bien, tenemos humanoides vomitadores. Now, those hideous wretches seem almost... Eso también los vimos ya. But what could turn one into such a monstrosity? Jim Bells, a patient of mine, was admitted to hospital with symptoms resembling cholera, but he turned into one of those things. Incredible. Here's the address. Find out what happened. Bueno. Adiós. Bye. Bye. Bueno, vamos a ver el tema. Tenemos, ves, investigaciones de campo. Se van dividiendo las diferentes investigaciones. Tenemos es la rama principal, sí, la historia principal del juego, que es la que venimos haciendo ahora. Y después tenemos acá casos secundarios, sí, son las cartas. Tenemos ahora la investigación de campo, que esta seguramente esta investigación de campo lo que nos va a permitir es conocer el virus o qué es lo que pasó de raíz, sí, es como si fuera la historia de este virus. Pero bueno, momentáneamente iremos haciendo lo que es el caso principal, para no irnos mucho por las ramas. Y después iremos completando a medida que se pueda el resto de las... Bueno, acá tendremos que... Es el archivo del hospital. Tenemos que buscar a un sujeto, ¿sí? Este no, pará. Vamos a buscar. Asalto a la central, no. Manifiesto de carga tampoco. Llave central, expedición desaparecida. Sanders está herido. Este. Bueno, tenemos que buscar
un sujeto que es un paciente. El periodo es después de la inundación. Y que entró en cirugía, seguramente, por el tema del accidente que tuvo. A ver, vamos a buscar. Acá, heridos de Grimmelhorn Bay. Peter Crowley, 29. Oc Monteño, quemaduras múltiples y heridas de metralla en el pecho y el rostro como resultado de una explosión. Diversas operaciones, tratamientos de las heridas, cirugía facial. Pronóstico bueno, se recomienda reposo en cama. Joseph Willow, de 39, forastero, corte profundo en el hombro derecho, clavícula y omóplato fracturados. Herida suturada, fracturas recolocadas y vendadas. Sin evidencia de infección, pronóstico bueno, se recomienda reposo en la cama. Acá lo tenemos a Joseph Willow, que se ha cambiado el nombre. Sí, el que estábamos buscando era otro. Pero ahí está, ¿ves? Vistas actualizadas. Así que tendríamos que ir a la parte de cirugía, que si no mal recuerdo estaba en el piso de arriba. Primera planta, segunda planta, área de pacientes, planta de primera atención. Sí, el sótano estaba la cirugía. Bien, arriba estaban los pacientes. Así que vamos a ir a ver los pacientes. Y de paso vemos si se puede craftear algo más. Acá tenemos a uno que se está agarrando el hombro. ¿Qué le ha ocurrido? What happened to you, mister? Pete. Explosion. Fishing with dynamite. Oh, hurts talking. Pescando con dinamita. No estaba en el incidente fishing del puerto. With dynamite, huh? You sure it wasn't from a fight in port? Maybe on a ship. I'm sure. Oh, please leave. Bueno, no, este no es. Bye. Bye. Peter, paciente herido. Vamos a hacer recorriendo. Creo que acá había para craftear algo, a ver. Bueno, lo bueno es que se van respawneando las cosas, porque ya habíamos sacado esto acá y ahora pudimos volver. Oh, my stomach. I never eat leeches ever again, no sir. No, a este no podemos hacer nada. Acá no hay más nada. Tendríamos que subir otro piso. Bueno, entonces lo bueno es que se van respawneando. No sé el tiempo, en el lapso de tiempo que se van respawneando. O es cada vez que entramos. Eso después lo vamos a ir descubriendo. Pero lo bueno es que se respawnea. Yeesh. What happened to your shoulder? Acá lo tenemos, me parece. Some psycho in a bar brawl. Gun came out, he clipped me good in the shoulder. Something I can help you with? Está mintiendo. I'm just looking for someone. Captain Sanders. Captain Sanders? Never heard of him. I'm Joseph Willow. You should probably look somewhere else. Sí, claro, sí. That's funny. The records say you were admitted for an axe wound, just like a certain Captain Sanders got in the port massacre. Spill. Oh, to the depths with it. Who sent you? I'm asking the questions here, pal. Yeah, well, first tell me who you are. Estoy investigando la descripción. Charles Reed, Private Eye. Throgmorton wants to know what happened to his lost expedition. So Throgmorton came looking at last. I knew someone like you would find me sooner or later. A ver, ¿qué ocurrió con la expedición? I think it'd be an understatement to say your expedition met with disaster. There are things that should never be found, Mr. Reed. I only wish I'd known that then. Maybe they'd still be alive. The scientists, my crew. None of them deserved what happened to them. A ver, Albert sobrevivió. ¿Qué pasó durante la última inmersión? ¿Por qué se dieron a la bebida? ¿Cuál era el fin de la expedición? What were you looking for underwater? The cause of all this. The stones, the flood, the monsters. The scientists found cracks on the seabed. They were working on some theory of how it connected to the madness. The ocean floor splits open and that means hysteria on land. Really? We spent days over the cracks. We heard things. Saw things looking back at us.
¿Qué pasó durante la inmersión? Tell me what happened on the last dive. We had a system. The divers go down, then come up at a prearranged time. Oh. But not one surfaced that day. In the end, I sent a team to check. They returned with Albert. But all were half mad with fear. Claro, bueno, claro, volvieron con Albert, pero... A ver. Did you know Albert Throgmorton made it to shore? Albert survived? Is he here? No. He didn't make it. He's dead as the rest. Está en el parchero, murdered in the port. But what about the others? I don't know. My crew left them down there. Ah, macanudos. In the water. I ordered a rescue attempt, but they threatened mutiny. You've got a good reason for leaving the expedition to die, right? You weren't there. Day after day on that ship, it was a horror, Mr. Reed. We saw things. Not one of us dared sleep. It was an expedition into cursed waters. Mark my words. ¿Por qué se dieron a la bebida? I was on the Titania before I came here. It seems you were all hitting the bottle pretty hard. Why? To stop them from rioting. To save them from despair. After those dives, anyone would turn to drink. So, the diving did a number on your crew. But what happened in the port? I don't know. They were calm until we docked, and then they lost it. And many good men lost their lives. ¿Dónde fue la última inmersión? Could you take me out to where the last dive took place? No, no. You can't follow them, Mr. Reed. It's suicide. Worse than suicide. I'm a Navy diver, Captain. And with all due respect, I'm not afraid of boogeymen. I don't care. I'm not taking you there. And besides, you'll never follow them without proper equipment. Bueno, ¿dónde puedo conseguir un traje de buzo? Do you know where I can get a good diving suit? My men got theirs from a local factory. If you're that bullheaded, I'll write down the address. Ya sabemos dónde tenemos que ir. Quiero el día Where's de the logbook from the Titania? Well, I had it with me, but I was all out of it by the time I got here. I remember the surgery ward. When I came round, my things were gone. Bueno, listo, chao. Get better soon. Bien. Veamos Palacio de la Mente. ¿Qué tenemos? Tenemos documentos quemados, la tripulación de mente y el marinero dorido. Así que tendríamos que hacer este y este. La tripulación del Titania se volvió loca y por eso dio comienzo a una masacre en el puerto. Que eso ya lo sabemos. ¿Sí? Vamos al cuaderno. ¿Qué tenemos acá? Sanders envió a unos hombres a comprar trajes de buzo a la fábrica de la avenida C. Smith, situada entre la avenida Levi Coffin y el camino de... Bien. Fantástico. Sanders me informó que la expedición fundió... Bueno, esto es donde tenemos que ver. Vamos al mapa. A ver... Manifiesto de carga parcialmente quemado, que eso ya lo vimos. A ver... Este tendríamos que mostrar el mapa. No, no hay nada. No, este es el que puse yo ahora, nada que ver. La fábrica está al oeste de Griffin. Bien, a ver. En Deep Shore. En Grihol Bay. Bien, Grihol Bay. Grihol Bay. Es acá abajo, Grihol Bay. Salvation Harbor. Grihol Bay. Bien, acá tenemos Grihol Bay. Y está en la avenida C. Smith. Esto a veces es lo que más, más difícil... El tema de ubicarte con el tema de las calles.
entonces dijimos que es la avenida C. Smith. C. Smith, a ver dónde está la C. Smith. Acá está, C. Smith, avenida C. Smith. Y entre la avenida Levy Coffin y el camino Deep Shore. Deep Shore es este camino. Y tiene que estar... Y Levy Coffin, así que tiene que estar acá. Por acá, ponele. Acá. Vamos a poner... Acá la marca esa. Ahí está, vamos a poner acá la fábrica de buzo. Ok. Y después otra marca. Bueno, después vemos lo del tema del buzo, a dónde tenemos que ir. Hay que ir paso a paso para no... Para no marearnos. Bueno, podemos hacer un viaje rápido al que está acá. Igual me gustaría ir acá donde quedó en amarillo, porque cuando queda en amarillo es porque algo falta buscar. Y después tomamos el viaje rápido por este lado. Bien. Perfecto, a ver, vamos a buscar acá si hay otra cosa para crafteo. Y si no, acá. Bien, casquillo de pólvora. Ah, tenemos que ir a cirugía para ver si ahí dejó el libro de... Que la cirugía está bajo el todo. Si dejó la bitácora del Titania, del barco. Dijo que lo llevó hasta la cirugía y después lo perdió. A ver, acá hay un halo... Sube la mesa con la E. No, la E pegaba. Acá tengo que... Raro, porque aprieto... Ahí está, acá. A ver. Acá, maté pulsado. Hay un... Tiene que ser un punto para... Take the patient's things and throw them in storage. Bien. Uy, uy, uy. ¿Cómo baja la sanidad? Se va la bosta. Acá tenemos una pista. Acá está. Bien, bitácora Titania. Del lugar del accidente, la tripulación se queja de ruidos y falta de sueño. Los peces se comportan de un modo extraño. 22 de marzo, hemos llegado a... La tripulación informa que sufre alucinaciones. 23 de marzo, he distribuido ron. Con suerte... Mantendrá la tripulación distraída. 23 de marzo, hemos encontrado una cámara de aire en las cavernas cerca de Dientes del Diablo, no lejos de la ciudad. Los científicos han descubierto muros antiguos. Han perdido las cajas instrumental. 24 de marzo, he enviado abajo a Tate y a Myers para que investiguen después que venciera el plazo de inmersión. 24 de marzo, Tate y Myers han vuelto solo con Albert Thompson, que ha perdido la cabeza. Su locura es perturbadora, desconcertante. La tripulación ha arrastrado a Albert hasta un bote salvavidas. Intenté detenerlos y se han amotinado. Bien. Tenemos nueva pista en el palacio. Acá vamos a recargar el arma. Bien. Por las dudas. Acá tendríamos que... Acá teníamos algo para...
para el luteo. Bien. Cordita y pólvora. Bueno, bien, ya tenemos. Ahora sacamos si encontramos algo más. Fue lo mismo. No, es lo mismo. Es la otra puerta. Bien, bueno, vamos al. A esa parte que nos quedó por ver. Como que nos faltó buscar algo, que es acá. Que esto era el centro de expedición. Y después iremos al a la fábrica de. Bien, esto lo vamos a sacar. Vamos a ir para allá. Esto lo vamos a sacar ya que estamos. Editar, eliminar. Ahí está, pues ya lo hemos descubierto. ¿Ven que en la parte del hospital, como ya descubrimos todas las pistas, está en verde? Acá como que está en amarillo, es como que falta todavía descubrir algo más. Ah, podemos directamente hacer un viaje rápido de acá hasta acá y nos queda cerquita, no tenemos que ir con el bote. Hacemos más rápido. Bien. Vamos con el viaje rápido. Vamos a aprovechar. Ya que lo descubrimos este. Así nos queda cerca. Bueno, a ver, ¿dónde nos queda? Ah, para allá. Estación de policía. A ver si vamos bien. ¿Está por allá? Sí, perfecto. Tenemos que llegar a la esquina y doblar a la derecha. Que no recuerdo si nos quedaba. La verdad, creo que había sacado todo, pero bueno. Si lo marca acá, es porque algo faltó. Acá derecho. Se luteó todo. Esta era la puerta. Ya está, ya está. Bueno, vamos a seguir recorriendo por las dudas. Este era el reloj que lo habían roto. Los periódicos mojados. Ya esto está todo. Bien, buenísimo. Acá pudimos agarrar pólvora. Vamos a subir. Creo que abajo también había algo para lutear. Y acá también tenemos. Can't say I ever saw another shell like it. Ah, no. Acá no hay nada. Vamos a dar la vuelta por acá. Acá no hay nada. Acá, a ver. Acá. These samples glitter in a weird way. I wonder where they came from. Esta vez no lo hemos visto. Y esta ficha tampoco. Informe de los pescadores. L. Sullivan y B. Morgan, pescadores locales, informan de numerosas burbujas grandes y de una peste insoportable que emanan del fondo del mar. Le compré a J. Harvey una muestra de una sustancia extraña que flotaba en el mar. Afirma que la halló entre un montón de peces muertos y deformes. Se llevaron los peces para analizarlos. Varios lugareños hablan de una roca que se alzó del lecho marino e hizo que la niebla brille con distintos colores. Los testigos se sintieron enfermos y mareados durante 2 o 3 días a partir del incidente. L. P. Strand sufrió quemaduras graves al retirar con el cincel parte de la roca en su sótano. Se han tomado muestras para analizarlas. Bien, informe de los pescadores. Ese me parece que era algo que faltaba. A ver. Palacio de la Mente. Salones del árbol. Solo se pudieron salvar árboles. Esto y esto no, no tiene nada que ver. Sí. Solo se pudieron salvar árboles. La depresión se amotinó y asustados por su locura lo abandonaron a la deriva. Bien.
Pero acá en el cuaderno... Eso es lo de los trajes. La expedición se sumergió por última vez cerca de un grupo de rocas conocidas como los Dientes del Diablo. No están lejos del puerto Ogmont. Tengo las coordenadas y debería poder llegar en lancha. Bitácora de Titania. Esto ya lo leímos. Heridos de Greenwood Bay. Esto ya lo que... Bien, lo que vimos. Trasfondo, ciudad. Tenemos acá documentos. El informe de pescadores, que lo que acabamos de agarrar recién. Bien, en el mapa se puso, creo, la... Acá está. Esta es la localización del... Donde se hizo el retiro con los otros buzos de las muestras. Bueno, acá por lo que se ve todavía sigue en amarillo. Alcohol y metralla. Qué raro, ¿no? Que todavía siga en amarillo. Yo por lo que veo está todo ya... Tenemos un par de fotos, un mapa. Bueno, no... Esto ya lo revisamos. Ah, acá tenemos algo también. No puedo cargar más. Bien, vamos a aprovechar y vamos a... Inventario, vamos a crear balas. No podemos fabricar más. Y de esta, tampoco podemos fabricar más. A ver, de esto vamos a fabricar uno más. De esto ya no podemos fabricar más. A ver si podemos agarrar más. No puedo cargar más. Bueno, esto ya lo revisamos. A ver si hay algo más acá que esté escondido y no nos demos cuenta. Bueno, nada. Vamos a ir abajo. Che, estoy muy mal de salud. Voy a ver si me voy a dar un shock de... Acá. Ahí está. Sí recupero. Ahí está, me puse completo. Listo. Vamos a... agarrar la pistola, por las dudas. No, ahí está, no podemos usar nada. Y acá no había más nada, acá era... A ver... Bien, vamos a revisar... No, vamos a revisar esto. Guess this helmet's beyond repair. Sí, esto ya sabíamos que no se podía reparar. Pólvora de casquillos. ¿Hay algo para sacar? No. Acá. No. Tampoco. No. Por el momento está... Está todo looteado. Es raro. Quizás todavía no... Nos falta hacer algo. Bueno, nada. Qué sé yo. No sigamos perdiendo tiempo. Ya veremos. A ver, voy a volver a revisar esto. Pero son los claro, son los diarios mojados que estaban. Esto también. Someone smashed it beyond repair. Que lo habían roto cuando entraron los otros. Acá no hay nada. Acá ya estuvimos. Salvo que... Nah, tampoco. No. Bueno,
Listo, salgamos. Salgamos por la puerta. Sí, me siguen marcando como que hay algo sin descubrir. Pero... no sé qué puede llegar a ser porque... contrato... el carguero de Titania... se ha perdido, pero aún tengo pistas... una llave de la central de expedición, pero... sí, esto no... ya está... ya... bueno, nada, momentáneamente... sopa. Bueno, no importa, volvamos... tendríamos que ir... a comprarlo, o a comprar o a conseguir o lo que fuere, acá. Así que hagamos un viaje rápido acá, y nos queda a un paso el... bien, tenemos acá, viaje rápido. Viaje rápido, por donde nos marca. Para acá adelante. Vamos a cortar camino. ¿Cómo estamos? Seguimos derecho. Doblamos para allá. ¿Se ve bien? No, justamente para el otro lado. Ahí está. Acá tenemos ya una cabina. ¿Tenemos una cabina? ¿La pasé de largo y no la vi? Ahora tenemos que ir a la cabina cerca de acá. Está. Bien. Ya llegamos al puerto. Ahora seguimos derecho. Agarramos el barquito. Acá tenemos un tipito, mirá. You. You're the man who handled the problems in the port. Seemed like a sharp sleuth. Want to make something on the side? Sí. Págame y lo haré. You pay, I work. What's the job? Ah, a fellow businessman. I'm Vincent, but you can call me Vince. First task is to find the ship's log for the Pride. Charles Reed, a few questions, if I may. Sure, sure. Why are you looking for a ship log? Maybe I'll tell you when the job is done. Right now, you don't need to know. In my line of work, you don't get far without appreciating the need for privacy. I understand. Sí. ¿Alguna pista para encontrar el orgullo? What can you tell me about the Pride? I'm gonna need somewhere to start. Right. Mostly rumors. The captain was an exemplary patriot. Always had a flag with him. His last shipment may have been chemicals and metal barrels. It could be resting on the seabed 1,000 miles away. What makes you think it can be found? I wouldn't waste my money on you unless I had hope. Local drunkards say they saw the barge on the sunken road near the fish market. Good. I'll check the place and bring you the Pride's ship log if it's still there. Bien, goodbye. See you later. See you later, alligator. Bien, bueno. Como vemos, en este juego tenemos una infinidad de misiones. Así que hay que tomárselo muy tranquilo este juego, tiene muchos datos, así que bueno, vamos a seguir con la historia principal como lo había dicho anteriormente. Y después las otras las iremos haciendo, porque también está bueno ir conociendo parte de la historia y todo.
Vamos a la otra orilla. Creo, ¿no? ¿Orilla es? No, no. En el agua está, no podemos ir. Acá. Vamos a pegar la vueltita. Ahí está. Acá es. Tiene que haber algún muelle para poder atracar por acá. Allá, adelante, mira. Acá me lo está tirando. Bien, perfecto. Fábrica de traje. ¡Upa! No, empieza a afectar la cordura. Son los bichos con las manos esa. Ahí arriba hay otro, mira. Hay que estar... No es que... Veamos que no pase nada. Nos levantamos y empezamos a buscar lo que vinimos a ver. El tema de los trajes de uso. Bien, vamos a buscar. Acá no hay nada. Vamos a buscar por acá si hay algo que podamos usar. Acá tenemos piezas de los trajes de uso de la época. No se olviden, chicos, que estamos en... Acá, mirá. En el año 20. Ah, tenemos bala de 38. Así que los... Los buzos de inmersión que había... Casquillos... Nos agachamos. No me fío ni de mi propia sombra. Siempre le mando, me confundo de botón y... Vamos a buscar por acá. ¿Qué hay acá? Encontramos, vamos. Reunidas todas las pruebas. I'm not trusting my life to a rusty suit. Bien, ya tenemos. Tenemos todas las pruebas, aparentemente, como dicen ahí. A ver. Cuaderno. Un traje de buzo del mismo tipo de los que usábamos en la marina. Está viejo, pero en buen estado. Debería servirme para una inmersión hasta unos 100 metros. Punto de fondo de la expedición. Bueno, ahí ya dice, la expedición se sumergió por última vez cerca del grupo de rocas conocidas como los Dientes del Diablo. Esto ya lo habíamos leído. Bien, listo, joya. Bien, ahora bajemos. Epa, ¿me sigue teniendo acá? No puedo cargar más, a ver si puedo construir algo. Inventario. Fabricamos. No, no me deja fabricar más. Tampoco. Acá, tampoco, no tengo alcohol. ¿Y esto? Tampoco. Bueno, listo.
Acá hay algo para agarrar. Yo no lo vi. Casquillos. Bien. Bueno, ahora tendríamos que ir al... a la inmersión, ¿no? Tenemos que nos queda acá. Así que tendríamos que ir con la lancha, seguramente esta lancha, ¿sí? Para la inmersión. Pero, bueno chicos, lo vamos a dejar por acá, que hemos hecho bastante por el día de hoy, así no se hace muy extenso el capítulo. Si le ha gustado, denle un buen like, un comentario, y nos estamos viendo muy prontito con esta historia que se les trae, pero de verdad, me está gustando muchísimo. Que anden bien. Hasta luego. Chao, chao.